Y hasta ahora información de último minuto, despliegue Amor en Acción. Maisber Patricia Bolívar nos cuenta. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el sector Polvorín, parroquia Petare del estado Miranda, donde se lleva a cabo el despliegue del plan Amor en Acción a las víctimas del bloqueo económico y la supervisión de la base de misiones Una Mirada al Sur. La actividad es liderada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del vicepresidente para el área social, Mervin Maldonado, la ministra de Comercio Nacional, Delis Álvarez, y el ministro de Alimentación, Leal Tellerías. A continuación, damos inicio a esta actividad con el grupo de danzas Las Burriquitas del Valle. Yo tengo una burra briosa y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora, que no se fatiga ya ninguna hora, ya ninguna hora, ya ninguna hora. Yo tengo una burra briosa y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora, que no se fatiga ya ninguna hora. Y esta burra tiene azogue en las patas, y esta burra tiene azogue en las patas. Y se bebe el viento, yo fumaré a casa, yo fumaré a casa, yo fumaré a casa. Y esta burra tiene azogue en las patas. Y se bebe el viento, yo fumaré a casa, y se bebe el viento, yo fumaré a casa. Y sus cuatro cascos de acero trozón, y sus cuatro cascos de acero trozón, es como un redoblante y en mi corazón, como un redoblante y en mi corazón. Y en mi corazón, y en mi corazón, y sus cuatro cascos. Buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nuestra base de misiones Una Mirada al Sur. Para que por favor te sientas. Vamos. Bien, observan entonces ustedes el desarrollo de esta actividad, la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, precisamente al sector El Polvorín, ubicado en la parroquia Petare del estado Miranda. Señora Judith, gracias por recibirnos en esta base de misiones Una Mirada al Sur. Esta base de misiones, en estos momentos vamos a pasar a la cartografía, a nuestra inversión social, y le damos el derecho de palabra al señor Juan Díaz, nuestro sistematizador de la base de misiones. Ya el alcalde me ha venido hablando algunas cosas, pero yo quiero que el pueblo organizado, ustedes, que son los que han hecho el diagnóstico de este sector, nos digan, en el marco de el gobierno de base, en el marco del gobierno popular, y que ahorita el presidente lanzó las 3R.net, resistir, revolucionar y renacer. En esta nueva época de transición al socialismo, construir el socialismo junto al pueblo. Y ya, bueno, muy pronto vamos a tener el sistema, la plataforma tecnológica para el 1x10 del que nos ha hablado el presidente. Ustedes en la comunidad reunidos priorizan las atenciones que debemos direccionar los recursos. ¿Qué nos dice Juan José? Ok. Muy buenas tardes, vicepresidenta. Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenida al estado Miranda, parroquia, estado Miranda, municipio Sucre, parroquia Petare, comuna Gran Campo Rico, comunidad Campo Rico y por supuesto a la base de misiones Una Mirada al Sur. El equipo de Somos Venezuela, encargado de todo el tema de la inversión social de la base de misiones Una Mirada al Sur, se desplegó para hacer todo un trabajo de diagnóstico y de censo para luego apuntar hacia lo que son las debilidades y fortalezas de nuestro territorio, ¿verdad? Enmarcado, como usted lo dijo, dentro de las 3R.net, dentro de lo que es el 10x1 del buen gobierno y, por supuesto, también dentro del mapa de soluciones, que eso también es importantísimo, ¿verdad? Y el ACA. El ACA, que es la Agenda Concreta de Acción. Acción. Perfecto. Vicepresidenta, en esta maqueta nos podemos ubicar, este es todo el área de lo que es la comunidad de Campo Rico, específicamente nos encontramos acá. Uh-huh. Esta es la base de misiones, esta estructura de la cual nos conseguimos en este momento. Esta base de misiones tiene un punto y círculo de 5 consejos comunales, ¿verdad? Y atiende 3.450 familias para un total de 14.180 personas. En esta radio de acción
se ha prestado toda lo que se llama la atención primaria a todos nuestros habitantes que se encuentran dentro de eso. Pero también debo hacer una excepción, porque aparte de esos 5 consejos comunales, esta base de misiones está enmarcada dentro de una comuna, que es la comuna Gran Campo Rico, que tiene 8 consejos comunales, de los cuales por el punto y círculo no podemos atenderlo a los 8, pero atendemos a los 5 y los otros 3 se atienden a través de otras gestiones que se realizan, ¿verdad? Ahora bien, o sea, aquí atienden a 5 consejos comunales, dentro del punto y círculo. Correcto. ¿Cuáles son los problemas de este sector? Ok. Dentro de lo que es la agenda concreta de acción, nosotros a través de el trabajo que se realizó conjuntamente, el equipo de Somos Venezuela, se arrojaron varios nudos críticos, ¿verdad? Para ello, tenemos nudos críticos a nivel de lo que son los servicios. Servicio de agua, es uno. Servicio de telecomunicaciones y también lo que es el servicio de transporte. Correcto. Esos son los tres nudos críticos. Vamos a repetir, Juan. En este sector, el diagnóstico popular de la comunidad organizada, del movimiento Somos Venezuela, aquí está su jefe, el vicepresidente del socialismo, Mervin Maldonado, han detectado y priorizado 3 urgencias. En materia de servicio público de agua, que sabemos que es donde el enemigo, la derecha extremista, encabezada por Juan Guaidó, que no provoca ni nombrarlo porque la historia lo borró de nuestra existencia, afortunadamente, siguiendo instrucciones, mandatos de gobiernos extranjeros, bueno, donde más atacaron fue en los servicios públicos. Seguro. El efecto, como si hubiese caído una bomba en las estaciones de bombeo de agua, en el sistema eléctrico nacional. Y ha venido el pueblo en la recuperación progresiva. Eso requiere no solamente de inversión, y el presidente ha priorizado para este año, y el Consejo Federal de Gobierno han priorizado, concentrar los recursos, señora Judith, para recuperar las capacidades de los servicios públicos. El agua es uno de ellos. Entonces, ya tenemos el primer problema, que es agua. Correcto. La segunda prioridad que tú dices es telecomunicaciones. Telecomunicaciones, bueno, ahí está General Márquez atendiendo y en esa batalla cotidiana también. Y el tercer tema, que es el transporte, que hemos venido recuperando unidades de transporte. Si ustedes recuerdan, países de Occidente que se sumaron al bloqueo contra Venezuela prohibieron traer a nuestro país los repuestos de las unidades en Cava, por ejemplo, o de los jeeps que hacen las troncales urbanas. Entonces el pueblo ha venido también con esfuerzo propio, por eso el presidente ha dicho: el pueblo de Venezuela merece el Premio Nobel de Economía y merece también el Premio Nobel de la Paz, porque su resistencia heroica ha permitido, bueno, salir vencedores y airosos de una situación que no habíamos conocido nunca en nuestra historia, pero que también pocos países la han vivido y la han padecido como lo sufrió Venezuela. Así que, Juan, continuemos. Okay. Agua, telecomunicaciones, transporte. Ahora, vicepresidente, si me permite, más allá del problema que le estamos enfocando, que son los nudos críticos, también debe existir cuál es el mapa de solución que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? En el caso del agua, tenemos aquí nuestra estación de bombeo, que es la que queda en el Marqués. Esta estación de bombeo es la que surte gran parte de todo este... ¿Y qué problema tenemos allí de bombas? Sí, el problema acá es que ella funciona con 2 bombas. Actualmente creo que está a la mínima capacidad de una sola bomba que impide la presión de agua que pueda surtir de manera óptima todo nuestro territorio. Bueno, debe saber el pueblo, la mayoría de las bombas instaladas en el sistema de distribución de agua en Venezuela son o estadounidenses, o europeas, o Japón. Países que se han sumado sin ningún motivo, sin ninguna razón, se han sumado a un bloqueo contra el pueblo venezolano. Pero bueno, el presidente ha llamado a nuestros científicos a aplicar tecnología, innovación, y hemos venido reparando bombas. Así que en el mapa de soluciones es muy importante lo que nos dice Juan. No solamente el problema, sino cómo lo vamos a resolver. Perfecto. Y entonces ahí es donde todos los niveles de gobierno tenemos que concentrarnos a solucionar ese problema, detectado por el pueblo. ¿Qué vamos a hacer allí entonces, Juan? Ok, entonces, en este caso, el tema, como le dije, el tema de la bomba, pero a su vez también se le suma otro, que es optimizar también todo el tema del sistema eléctrico de la misma. ¿Por qué? Porque nos conseguimos con sectores que son
una parte, esta pro tiene el servicio del agua, más las partes que son un poco más arriba empiezan a carecer del mismo, ¿verdad? Y como sabemos, el agua es un derecho para todos y todos así debemos tener el servicio en buena línea. ¿De iluminación? No, en este caso la iluminación nosotros allí pudiésemos decir es una fortaleza porque tenemos un buen sistema eléctrico y todo aquello. Ahora, también en el caso del transporte, que también quería hacer hincapié allí, nosotros contábamos con casi 20 unidades de transporte, de las cuales ahorita ha mermado casi como a 8, 7 u 8 unidades. Ha mermado. ¿Por qué ha mermado? Primero por la situación de sanciones, las situaciones de bloqueo, donde nuestros transportistas se han visto limitados con la compra de insumos, con el tema de gasolina, aceite y todo aquí aquello. Un llamado al ministro Hipólito Abreu. Aquí estamos desde Campo Rico, en Petare, alcalde José Vicente. Un llamado al ministro para que se reúna y establezcan la ruta de solución. No nos podemos quedar sentados. Okay. Tenemos que reparar esas unidades. El ministro sé que siempre está en permanente contacto con los transportistas. Bueno, aquí hay un problema a solucionar. Sí, claro. Nosotros también sugeríamos para eso que también, como hay muchas de esas unidades que hoy en día están ya fuera de circulación, también se pudiese elevar la propuesta de una ruta comunal que por lo menos 2, 3 o 4 unidades pudiesen reforzar también el tema de transporte en nuestra comunidad. Correcto. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, como tú sabes, ha traído unidades de transporte de China, justamente para mitigar y aliviar este problema del transporte a nivel nacional. Ahí habrá anuncios en los próximos días y podríamos incorporarlo en este mapa de soluciones. Gracias, vicepresidenta. Y como el tercer nudo crítico, tenemos el tema de las telecomunicaciones. Hoy en día, por el tema pandemia, gran parte de la población, y sobre todo nuestros jóvenes, se encuentran en una situación de recibir clases a distancia, donde la tecnología se hace importante para poder cumplir las tareas y asignaciones que se hacen, ¿verdad? El tema aquí de las telecomunicaciones en nuestra comunidad ha sido en situación de deficiencia. O sea, dado de que, bueno, hay muchas líneas que hoy en día no tienen la conexión, no hay conexión a internet y todo ese tipo de cosas que se van sumando y se le suma un problema. Bueno, van saliendo aquí tareas para los ministros. Ministro Márquez, sé que me está viendo, sé que nos está escuchando. Aquí hay un tema de telecomunicación. De todas maneras, ahorita vamos a ir al Infocentro. Okay. Y además, ayer el presidente Nicolás Maduro anunció la vuelta a clase presencial. Okay. A partir del 28 de este mes, 100% clases presenciales. Aprovechemos que estamos en un momento de control de la pandemia, pero no podemos relajar el uso del tapabocas, no podemos relajarnos, señora Judith. ¿Usted está vacunada? ¿Y ya le tocó el refuerzo? Todavía no, pero apenas le toque, el cuarto mes corre a ponerse el refuerzo. Es la forma más eficiente de protegernos frente al COVID-19, Juan, todo el mundo a vacunarse. Y a quienes ya les corresponde el refuerzo, ponerse el refuerzo. Tenemos que ir a reforzar. ¿Qué más nos tienes que decir? Ok. Aparte que, bueno, que no todo es nudo crítico, ¿no? También tenemos fortaleza dentro de nuestras comunidades. Qué bueno. Nosotros también tenemos que enfrascarnos dentro de lo que es también el empoderamiento del poder popular dentro de nuestros espacios. Mire, vicepresidenta, nosotros en el enmarcado dentro de lo que son las 3R.net, dentro de lo que es el 10x1 del buen gobierno, hemos creado también una información, el 1x10. Esta información del territorio que aquí recoge parte de todo lo que son debilidades, fortalezas, posibles soluciones y, bueno, todo lo que es enmarcado dentro hasta la legalidad de nuestros consejos comunales actualizados. Excelente. Esto es un compendio, bueno, que da a entender. Se están preparando para el 1x10, que apenas el presidente suelte el 1x10, este será el sector que más rápido va a inscribirse en el 1x10. Excelente. Esta es nuestra agenda, esta será nuestra agenda de acción concreta. Con el gobernador Héctor dice que toda Miranda, miren al alcalde, por favor, cámara, miren al gobernador, miren a la vicepresidenta, que después de acá, como es viernes, nos vamos a matar un tigrito y vamos a ir a cantar y a tocar. Es viernes, nos toca el tigrito. ¿Cómo están? Bueno, Juan. Vicepresidenta, para también para acotar, nuestras fortalezas, nosotros aquí tenemos un sistema de gas. Tenemos incluso, nuestra comunidad cuenta, desde este espacio que le estoy señalando acá,
que es el sector San Miguel, hasta el sector La Capilla, cuenta con gasificación directa, o sea, gas directo. Qué bueno. Nosotros, eso fue un logro de la revolución conjuntamente con la comuna, que se impulsó ese proyecto hace 9 años, no se continuó. Excelente. ¿Por qué? Por situaciones que ya conocemos, por todo lo que tenemos, todo lo que ha venido, el ataque hacia Venezuela, y nuestra visión es que esa gasificación que cubre 650 familias se logre para toda la gasificación de, bueno, del Gran Campo Rico. Una, ¿verdad?, gran fortaleza. Sin embargo, tenemos alternativos, son el sistema de despacho de bombonas, que también llega regularmente cada 21 días. Qué bueno. Es una fortaleza y, de verdad, el sistema de gas en nuestra comunidad es excelente. Muy de bien. Verdad, a la gestión que se está realizando desde el gobierno bolivariano de nuestro gobernador Héctor Rodríguez, y ese ahí hay una fortaleza. Bueno, Héctor, aquí tres prioridades, ya con un mapa de soluciones, ya con el ACA, tres prioridades en agua, en telecomunicaciones y en transporte. Nos vamos ahorita al Infocentro, Juan. Seguro, vicepresidenta, muchas gracias por estar acá. Que el alcalde, señora Yudi, también nos diga de esta priorización que la comunidad ha decidido, cómo vamos a trabajar. Bueno, mira, ha sido muy importante lo que es la base de Misiones aquí en este importante sector de Campo Rico, que es un gran sector luchador, combativo y revolucionario, el cual esta base de Misiones, tú sabes que aquí en las bases de Misiones nosotros podemos decir que nosotros resumimos lo que es nuestra esencia, lo que es la bandera del socialismo. El socialismo, en el socialismo lo más importante para el proyecto socialista es el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, el niño, ¿no? Nosotros los tenemos en el centro del universo a ellos. Y aquí, en estas bases de Misiones, nosotros le practicamos ese socialismo que nosotros estamos pregonando, y queremos que Venezuela siga conquistando esa batalla contra el capitalismo. Bueno, aquí hay una serie de servicios que se le dan a la comunidad, como es esto, Infocentro, como es salud, como es educación, todas las misiones de educación, como también es una parte de alimentación, bueno, es la parte de la atención hacia los ciudadanos de todo este gran sector. Bueno, señora Yudi, gracias, José Vicente. Seguimos, estamos aquí en el Infocentro. En el Infocentro. ¿Qué hacen nuestros niños, bueno, y niñas? Aquí le vamos a presentar a la vocera Betsabe, que es la encargada, la que nos maneja la parte de Infocentro, vicepresidente. Buenas, encantada, Betsabe. Acá en el centro estamos enseñando a los niños a manejar el sistema operativo de las tablets, del computador. Con sus canaimas. Con sus canaimas. Vienen a hacer las tareas. Es para reforzar las tareas. Para reforzar las tareas. Correcto. ¿Vienen todos los días? Dos veces a la semana. Pero ya el 28 arrancan clases, sí, presenciales, todos y todas. Sí. Nuestros niños, nuestras niñas. Todos al colegio. ¿Están contentos con ese anuncio? Sí, ¿verdad? No, menos se la palabra. Bueno, felicitaciones. Bueno, vicepresidenta, seguimos nuestro recorrido aquí nosotros en este sector de la base de Misiones. Tenemos mucho amor, mucho cariño, porque aquí se trabaja directamente con niños. Tuvimos la gran dicha y gracias a Dios que nos trataron y nos dieron la oportunidad de hacer la creación de la base de Misiones, y tenemos en estos momentos nuestra casa de alimentación, que aquí se dan 200 platos servidos. Hay que apurarse porque ya había Héctor, se instaló en la cocina y ustedes no saben lo que come Héctor. Hermano, a cuidarse y a cuidarse, vengan rápido a la casa de alimentación porque yo les está vaciando la soya. Así, no tiene nada de tímido, se fue directo con nuestra madre procesadora a pedirle comida. Héctor es así. Presidente siempre lo dice, cuando está Héctor no hay comida para más nadie. Así que estamos preocupados, señora Yudi, hay que sacarlo de allí. Hay que sacarlo. Bueno, aquí, vicepresidenta, le vamos a dar el derecho de palabra a nuestras procesadoras de alimentos, la señorita Evany Godoy, que le va a dar un breve resumen de lo que el menú y los que presentamos y cuántos platos servidos y cuántas personas atendemos. Buenas tardes, bienvenida, vicepresidenta, a nuestra casa de alimentación, nuestro gran sueño, donde realizamos 200 platos servidos que se dividen en 60 niños, 115 adultos y 25 personas con discapacidad. También atendemos a 5 consejos comunales y, bueno, orgullosa de pertenecer a la comuna Gran Campo Rico. Esto es único en el mundo, este esfuerzo que hace el gobierno nacional
por llevar alimentos a los sectores más vulnerables, único en el mundo. Fíjate, Héctor, te voy a dar ahorita la palabra. El mundo está viviendo una coyuntura internacional muy delicada en materia de alimentos. Ya empezamos a ver unas imágenes, las vi en la madrugada, unas imágenes en un país europeo, del primer mundo, lo que llaman, la gente del pueblo matándose por aceite en los supermercados. Comienza una ola de escasez. Y por eso el presidente ha llamado a la Unión Nacional Productiva, para que nosotros garanticemos, ministro Leal, los alimentos a nuestro pueblo. La Unión Nacional de los Movimientos Sociales Productivos, de los productores privados, del Estado venezolano, todas nuestras capacidades dirigidas a garantizar la producción nacional de alimentos. Es muy importante, porque, bueno, el conflicto que conocemos entre Ucrania, Rusia, y como Occidente se ha venido contra Rusia y con una guerra económica, ha tenido impacto en todos los alimentos a nivel mundial. Y bueno, y nosotros aquí haciendo, desde el primer minuto el presidente Maduro pidió al equipo estrategia para garantizar la alimentación a nuestro pueblo. Así que este esfuerzo que se hace acá, que es un programa especial de alimentación para apoyar vulnerabilidades nutricionales, no lo hay en ninguna parte del mundo. Pero además hoy se convierte en una fortaleza tremenda frente a esa coyuntura. ¿Qué nos dices tú, Héctor, que organizaste una extraordinaria exposición caprina ovina en La Carlota? Gracias, vicepresidente. Y bueno, bienvenida a Miranda, al municipio de Sucre. Nosotros... Te di la palabra para que no comas. Igualito voy a comer. Estábamos nosotros ahorita instalando con el ministro de Turismo, el Estado Mayor del Estado Miranda de Turismo, con todos los alcaldes. Y efectivamente usted nos acompañó hace pocos días en la instalación de la Feria Caprina Ovina, que es parte del esfuerzo que se está haciendo en Miranda. Usted sabe que Miranda, a pesar de que tiene un gran potencial agrícola, no aparecía en el mapa agrícola. Nosotros, bueno, con el gobierno nacional hemos venido trabajando para recuperar la producción de cacao. La mitad del territorio de Miranda es Barlovento, que es productor de cacao, y el cacao siempre está asociado a otro rubro, al arroz, al maíz, al ocumo, al ñame, al plátano. Entonces tiene esa gran fortaleza, que es un producto vinculado, y ya tienes la mitad del territorio, condiciones productivas. Ellos estaban muy afectados por la violencia, por la inseguridad. Desde hace 4 años que llegamos acá, hemos hecho un esfuerzo por bajar los delitos, los homicidios, los secuestros, y eso ha incrementado la producción. Miranda también era un gran productor de café, fue el primer productor de café de Venezuela, eso lo perdió. Hemos hecho un esfuerzo por recuperar la producción de café en el eje Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos. Y también el Altos Mirandino ha sido un gran productor de frutas y hortalizas y exportador de flores. Un gran productor de papa. Cuando llegamos no se estaba produciendo papa porque producíamos con la semilla canadiense. Las sanciones, el bloqueo, que dijeron que no les iba a afectar al pueblo, pues afecta al pueblo. Esos productores dejaron de producir, pero con el Consejo Científico logramos adaptar la semilla de papa de Mucuchíe a los Altos Mirandinos y hoy nos convertimos en el principal productor de papa. Incluso producimos el doble que Mucuchíe. Con nuestra semilla. Con nuestra semilla nacional. Semillas nacionales. Con los científicos nacionales. Es verdad, Héctor, que el bloqueo criminal afectó a todo el pueblo venezolano, pero se convirtió en la inspiración para que hoy tengamos fuerzas creativas, productivas, innovadoras que han permitido garantizar el alimento al pueblo. Y bueno, esa feria muestra otra parte, que es la producción de proteína, que estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero más allá de la producción, que es el principal reto, luego están todas las cadenas de distribución que ha montado la revolución. La Casa de Alimentación es un ejemplo de ella, pero a esto se le suma todo el esfuerzo que nuestras comunidades están haciendo con el programa de alimentación escolar. Ninguna escuela de la gobernación tenía programa de alimentación escolar cuando llegamos. Las jefas de calle, de comunidad, las madres cocineras de casas de alimentación nos ayudaron a montar y hoy todas las escuelas de gobernación tienen. El esfuerzo que estamos haciendo con CLAP. No hay mes donde estemos por debajo de 900.000 familias atendidas. Sabemos que todavía es insuficiente, que hace falta más, que hay que mejorar, pero el esfuerzo gigantesco que estamos haciendo, no solamente el gobierno nacional, vicepresidenta, sino todas las jefas de calle, de comunidad, de VCH,
que estamos haciendo de manera mancomunada para que nuestro pueblo, en esta situación difícil de la pandemia, del bloqueo, de las sanciones, y ahora lo que está generando estas medidas que el occidente está tomando contra uno de los principales productores de alimentos, pues permiten decir que en Venezuela tenemos una estructura, un gobierno y una estructura social que tiene capacidad de proteger a su pueblo, que tiene capacidad de garantizar que nuestro pueblo se alimente, y vamos a seguir haciendo un esfuerzo por producir más y por distribuir mejor y mejorar la calidad, por supuesto. Así es, tenemos una arquitectura organizativa popular que nos ha hecho invencible, y ese seguirá siendo nuestro camino. Yo me voy a llevar a Héctor, madre, porque él está ahí muy instalado. Le dejé la comida porque si no... Bueno, ese arroz con pollo huele más sabroso. Para que sigamos el recorrido, vamos al segundo nivel, donde allí tenemos el sombrero de la Ñ, que era uno de las lecturas que quería que impulsara nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros aquí tenemos nuestra base de misiones, estamos muy casados con IDENA. IDENA es el Centro de Protección Integral de Niños con Derechos Vulnerados. Un matrimonio perfecto, amoroso. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos directamente con los niños directos. Ellos entran aquí en un horario de 8 de la mañana y ellos se retiran a sus casas a las 4 de la tarde. ¿Están todo el día acá? Están todo el día. Solo van a las escuelas, reciben y después regresan aquí. Aquí le presento. ¡Hola! ¿Cómo están, semilleros? Bien, ¿qué están haciendo? ¿Leyendo? ¡Ay, qué están leyendo! Un cuento. ¿De qué? De olfato. Veo, veo, ¿qué veo? Un cuento, ¿de qué color? ¿Qué dice el olfato? Se le abre el apetito. Cuando te llega el olor de un pollo asado con verdurita. ¡Ay, qué sabroso! ¿Y aquí qué estamos leyendo? Presidenta, aquí estamos en el espacio Sombrero de la Ñ. Aquí le reforzamos la lectura y la escritura. ¡Ay, ahí están dibujando un corazón! ¿Para la mamá? Ya me batearon por ahí. ¿No? Este es un espacio que creó nuestro presidente Hugo Chávez a las comunidades organizadas para atender a estos niños, para la protección, a la alimentación, a la cultura, al deporte y a la salud. Pero ese cuento del olfato con el perro Tomás está muy bueno. Y esta es hora donde al perro le da hambre también. ¿Verdad? Gracias a la doctora Lisaura por darme estos alimentos y gracias por mantenerme. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Ajá, ¿este cuento de qué es? Despertar de un unicornio. Bonito. ¿Y ya lo leíste completo? No, bueno, te queda tiempo para leer. A partir del 28, clases presenciales para todos y para todos. Volverán a ver a sus amigos, a sus amigas. Aquí los atendemos en la mañana y en la tarde. Excelente, muy bien. En toda la alimentación le damos su plato servido, en la cultura le damos su cultura, de ir hasta la cancha, bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, lo felicito. Ese corazón está bellísimo. ¿Eso será para quién? ¿Para una amiguita? ¿No? ¿Para quién? ¿Para ti? Ah, bueno, se quiere, así debe ser. Mucho amor. Seguimos en el área de la atención médica. Gracias, cuídense. Aquí en esta área tenemos la atención médica, tenemos lo que es la parte de la vacunación, donde estamos tratando de hacer un casa a casa para cubrir el 100% familias vacunadas. Ajá. ¿Ya te pusiste el refuerzo para el COVID? Negativo. ¿No te toca todavía? Todavía no me toca. Ah, muy bien. Bueno. Estamos haciendo llamado. ¿Cómo están, doctores, enfermeras? Estamos haciendo llamado a la población venezolana a vacunarse contra el COVID. Quien no se ha vacunado, corra a vacunarse. Hay muchos centros de vacunación en todo el territorio nacional. Es la mejor forma que tenemos para controlar esta pandemia, que ha sido la peor pandemia que ha conocido la humanidad. Y bueno, nos tocó en nuestra época vivirla
y nos tocó enfrentarla. Pero ahorita Venezuela ya salió de su tercera ola y estamos llamando a la población, apenas cumpla 4 meses de su última postura de dosis contra el COVID-19, vaya a ponerse el refuerzo. Aquí llevamos 2.200.000 vacunados. ¿De refuerzo? No, personas vacunadas. Ajá. En total. Y llevamos colocadas más de 5 millones de vacunas. Okay, hay personas bien. Que tienen una, otras dos, otras tres. Y bueno, estamos haciendo el esfuerzo calle por calle, comunidad por comunidad, porque todo el mundo se ponga el refuerzo que le corresponde. Y por incrementar ahora, sobre todo, que vamos a iniciar clases completas con los niños y las niñas, ¿no? Y los docentes, y los docentes sí los ponemos, tenemos bastante al día todos. La docencia es muy importante. Tenemos la vacuna gratuita. Aquí no se cobra en nuestro pueblo por ponerse una vacuna. Así que, doctora, ¿verdad? No hay excusa para no ponerse la vacuna. Vamos, Héctor, Miranda. Tiene que subir. Así será. Y el equipo médico va calle por calle, casa por casa a buscar para tienes vacunar. Tienes que guindarte las 10 medallas, ¿verdad? Como las de los Juegos Nacionales. Exactamente, en los Panamericanos, en los Juegos Nacionales. Tienes que guindarte todas las medallas por la vacunación. Así será, así será. Bueno, este equipo es maravilloso. Gracias. Llevamos ahorita a las áreas donde se encuentran misiones y grandes misiones. También queríamos, sí, también queríamos decirles que la vacuna, nosotros con la vacuna hemos hecho nuestro caso a caso, desde las bases de misiones con atención médica y con ayuda directamente de nuestros médicos de los ASIR. A nivel de aquí ya tenemos lo que son las grandes misiones. Bienvenida. Hola, ¿y qué hay por acá? ¿Qué veo? Veo unos niños jugando. Y bueno, aquí estamos en el sistema de misiones y grandes misiones. Mervin, ¿qué nos dices? Bueno, vicepresidenta, así como todas las semanas de todo el año, este plan Amor en Acción a las víctimas, al bloqueo económico que creó nuestro presidente Nicolás Maduro, está desplegado, así como aquí en Miranda ahorita, en Caracas y en los 23 estados. Tenemos todo el sistema de misiones y grandes misiones, aquí apenas hay una muestra. Misión José Gregorio Hernández, está el Instituto Nacional de Nutrición, Plan Parto Humanizado, Lactancia Materna, Misiones Educativas, atendiendo a nuestro pueblo, que de unas 49.000 comunidades que existen en nuestro país, 2.500, vicepresidenta, han sido identificadas a través del Ministerio de Planificación como segmentos censales más vulnerables, y en ellas hemos avanzado con 1.800 bases de misiones, donde se enfoca el plan Amor en Acción semana a semana. Ya está la semana número 12 de despliegue que tenemos, y llevamos, como usted lo ha recorrido, con salud, con alimentación, con protección social. Aquí vemos, por ejemplo, la entrega de ayudas especiales, ayudas revolucionarias, ayudas técnicas para las personas con alguna discapacidad, donde vamos con el Instituto Nacional de Nutrición para que donde exista vulnerabilidad nutricional, ya usted lo decía la semana pasada y en la actividad del presidente, el aniversario de los CLAP, se han declarado ya 120 territorios de estos que se han estudiado libres de vulnerabilidad nutricional. Y llega toda la fuerza del gobierno en todos sus niveles, nacional, estadal, municipal, sobre todo el poder popular, el movimiento Somos Venezuela y todo este sistema de 29 misiones y grandes misiones que tienen una línea estratégica, vicepresidenta, que ha trazado el presidente, y es la recuperación del estado de bienestar social de nuestro pueblo para todos y para todas. Correcto, aquí tenemos unos bebés bellos. Estamos en el programa de lactancia materna. ¿Cuántos meses tienen los niños? Él tiene un año y ella va para un mes. Pero tienen sueño, ¿verdad? ¿Ya comieron? Tan bellísimo, Dios los cuide. Bueno, aquí está el programa Parto Humanizado, Lactancia Materna, todas las promotoras que están también atendiendo el tema de violencia de género. Bueno, nos sumamos a todas las voces de las mujeres, de los hombres también, que están contrarios a esta forma de vía violenta contra la mujer. Bueno, muy bien. ¿Cuántas personas atendemos acá? ¿Cuántas madres? ¿Cuántas lactantes? Bueno, en el eje de Campo Rico tenemos 69 que se deben a las bases de misiones y tenemos 34 atendidas en lactancia materna. Por las gestantes, por parto humanizado, tenemos 32. Hemos captado 26 y 8 hemos atendido por ruta materna.
gestacionales se realizan en el CDI, en la Clínica Popular los martes, y se van a reiniciar de nuevo después de los casa a casa aquí en la base de misiones los sábados a las 9 de la mañana. Correcto. Bueno, aquí está también, gracias, el Instituto Nacional de Nutrición. Ustedes saben que hemos ido por todas las bases de misiones liberando espacios de debilidad y vulnerabilidad nutricional para nuestros niños, nuestras niñas. El trabajo que hace el Instituto Nacional de Nutrición, ministro Leal, es realmente loable y es fundamental. Es irnos a buscar quienes puedan tener deficiencia y problemas de salud y traerle vida. Y aquí estamos atendiendo también a nuestras madres embarazadas. Le damos atención nutricional especial, se le miden todos sus parámetros para ver sus condiciones. Y bueno, vamos con el programa, programa creado en la revolución, el sistema de misiones y grandes misiones sociales. Es el escudo protector de nuestro pueblo. Aquí está, Hogares de la Patria, la misión Rivas, todas las misiones coordinadas y concatenadas para atender al pueblo, señora Judy. Y aquí estamos también con la misión José Gregorio Hernández, para atender, bueno, a quien necesite por algún tipo de discapacidad que puedan requerir. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el trabajo hermoso que hacen con nuestro pueblo. Y aquí está alguien cortándose el cabello. Muy bien, barbero. Y chao, pues. Está lloviendo, mira. Está lloviendo, lloviendo, que es una tormenta. Seguimos nuestro recorrido. Nos vamos a la Feria del Campo Soberano. Es un trabajo muy hermoso que hemos realizado de corazón, sobre todo con los niños. ¿Qué? Sí, aquí lo que... Sí, no, aquí lo que... Ok, continúa el desarrollo de esta actividad en la base de misiones Una Mirada al Sur, ubicada en la parroquia Petare, donde la vicepresidenta ejecutiva de la República está realizando un recorrido precisamente conociendo. Camino a la Feria del Campo Soberano, saludamos al Plan Z. Aquí está la ministra Deli. El Plan Z está en todos los mercados a cielo abierto, la Feria del Mercado Soberano. ¿Estas hortalizas son del sector, Leal? Sí, todo eso, vicepresidenta, se ven bueno, bellísimas. Está haciendo la producción local. Héctor lo decía, bueno, está haciendo vocación agrícola de este territorio estadal. Se están cayendo las papas, sí. Se cayeron las papas. ¿Se acuerdan cuando pasaban los camiones de verduras? Se me cayó un poco la cédula. Aquí está la papa, la papa. Bueno, aquí se cayeron las papas. Pero realmente... una hortaliza hermosísima. Siempre hablo del ají dulce. Este aroma es único en el mundo, único. Bien. Y le da un gusto y un sabor particular a nuestra gastronomía. Alimentos El Jabillo, Club Productivo. Y bueno, aquí están las alianzas productivas del Estado venezolano. Lácteos Los Andes, mire... empezamos a ver los productos lácteos Los Andes por todos lados. Así es, vicepresidenta. En las cadenas comerciales, en los programas sociales. Y en los CLAC también, gracias a la producción nacional, los campesinos. ¿Cómo nos está yendo? Bueno, lácteos Los Andes y todas las empresas que están adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se han sumado a la Feria del Campo Soberano, donde todos se hacen presentes con sus productos, ¿verdad? Por supuesto, a precios muy solidarios, muy justos, de fácil de acceso a la población. Y todo esto, bueno, con la política ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro, el esfuerzo de nuestros trabajadores, podemos ver ahorita cómo estos productos empiezan a incorporarse a nuestro programa bandera que son los CLAP, pero también a la Feria del Campo Soberano en el marco del Plan Proteína, bueno, que no solamente es la distribución de la proteína animal que complementa a los productos que van en los CLAP, sino que incorpora la producción local, la producción de nuestros agrourbanos, la producción familiar, ¿verdad? De manera tal, bueno, de que a través de esta política nos integremos y fortalezcamos todo lo que es la producción nacional, que está en todos los víveres. Verdaderamente es asombroso cómo nuestros CLAP, ahora, bueno, más del 90%, son alimentos, como puede ver, de hechos en nuestra querida patria Venezuela, procesados acá. Pasta, ¿no? Fíjense, nosotros mostramos recientemente, esta semana, pasta era un producto que mayoritariamente importábamos. El año pasado rompimos con esa línea y ahora
producimos más en Venezuela de lo que importamos. Y el trigo, como lo dijo Héctor, bueno, está afectado el precio y el abastecimiento por el conflicto donde están involucrados los principales productores de trigo del mundo. Así que nosotros tenemos que seguir por la ruta de garantizar los alimentos a nuestro pueblo. Aquí está el arroz también. El presidente lanzó, hizo anuncios importantes para terminar de sustituir completamente la importación de arroz por producción nacional. Hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que llegar al 100% producción nacional. Aquí está el combo sopero, que también le compramos a nuestros campesinos. A nuestros campesinos directamente. Directamente. Actualmente se han incorporado más de 6.500 campesinos a este programa con su producción, con su esfuerzo productivo, ¿verdad? Que se suman a la Feria del Campo Soberana con las hortalizas, verduras y frutas. Bueno, aquí estamos llegando a la proteína. Vamos a pedirle al ministro, al gobernador Héctor, que incorpore el cordero, las cabritas, porque ya que él trajo toda esta exposición, aquí deberíamos tener carne de cordero. Mira, aquí hay pollos, hay mortadela, Héctor, hay carne de res, hay huevos, nos falta el queso de cabra y nos falta el cordero. Y la leche de cabra. Tenemos huevos, mira, los combos de carne. Carne muy importante. El tema del plan proteína para nosotros, como gobierno nacional, regional y local, es muy importante por el aspecto nutricional que tiene para nuestro pueblo. Y allí hemos incorporado también el pescado, que es la proteína que más nutrientes da incluso al cerebro, para la regeneración de las células cerebrales, es fundamental. La proteína es fundamental y tenemos que inspeccionar toda la semana. Este programa del plan proteína, lo sabe así el ministro, bueno, tiene atención prioritaria por parte del presidente Nicolás Maduro. Saber cuántas toneladas se distribuyen, si está llegando la proteína realmente en el territorio. Así que, bueno, aquí estamos. Se acerca la Semana Mayor, se acerca Semana Santa. Y aquí el roncador, la sardina. ¿Qué más tenemos acá? La picúa. La picúa es muy sabrosa. Bueno, van a ser papel protagónico nuestro pueblo comiendo pescado. Así que el mensaje a nuestros pescadores, a nuestras pescadoras, es a sumar, a redoblar esfuerzos para garantizar el suministro de pescado en esta época de la Semana Mayor que ya se aproxima. Bueno, aquí estamos en un esfuerzo conjunto, gobierno nacional, regional, local, para atender las necesidades del pueblo venezolano con mucha esperanza, con mucho futuro, y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nuestro pueblo merece todos los premios Nobel que existan en el mundo, porque realmente es un pueblo ejemplar. El presidente Nicolás Maduro ha presentado los mecanismos para la nueva etapa de transición al socialismo, ha dicho el 1x10 para el buen gobierno, el mapa de soluciones y la agenda concreta de acción comunal. ¿Cómo avanzan esas tareas en las comunidades? Vamos muy bien, fíjate que hacemos examen. Todos los fines de semana hacemos examen y cuando llegamos a la cartografía social, ya nuestro pueblo maneja los conceptos de las 3R, ¿qué significan las 3R? Maneja el concepto del NET, de la nueva época de transición al socialismo, maneja el concepto de mapa de soluciones, lo vimos acá en Campo Rico, maneja el concepto de la agenda concreta de acción, de los proyectos ABC, que son proyectos, bueno, priorizados, de bajo costo y de corta ejecución. Así que el pueblo ya está interiorizando como una forma, un instrumento de gobierno inmediato, de proximidad absoluta con sus mandatarios, ya asumió este nuevo método. Y en los próximos días estaremos ya esperando, Héctor dijo que Miranda iba a ser el primer estado a nivel nacional, estaremos esperando la apertura de la plataforma tecnológica Patria para el 1x10. El que se inscriba más rápido, ahí Héctor dijo que iba a ser Miranda. Bueno, aquí en Campo Rico me mostraron que ya tienen ejercicios del 1x10. Y el 1x10 significa las asambleas populares, sus 10 personas, priorizando necesidades, priorizando dirección de los recursos para resolver los problemas. Es el gobierno popular, de base, directo, a través de una plataforma tecnológica y el presidente Nicolás Maduro mandando junto al pueblo. Vicepresidente, actualmente hay 1.800 bases de emisiones operativas en todo el país. ¿Cuál es la meta para el año 2022? Bueno, el presidente nos ha llamado a abrir bases de emisiones. No es un número concreto, es donde haya necesidad de una base de emisiones, allí tenemos que abrir una base de emisiones. Nosotros esperamos superar las 2.000, obviamente, en el menor
plazo de tiempo posible. Pero donde existen necesidades, ahí debemos estar. Pero mientras nosotros llevemos más bienestar al pueblo, deberían reducirse las vulnerabilidades y mientras más nos avancemos en curar las heridas sociales del bloqueo criminal, deberían reducirse las vulnerabilidades. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, eran las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República durante este recorrido Plan Amor en Acción a las Víctimas del Bloqueo Económico. Este recorrido precisamente en la parroquia Petare del Estado Miranda ha revisado lo que es el mapa de soluciones que ha establecido la comunidad. Precisamente también ha mostrado cada uno del despliegue que en el día de hoy están realizando en materia de salud, alimentación y otras necesidades. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.